Fue suspendido hasta el viernes 6 de enero el caso judicial por el asesinato de la cantante Alicia Delgado, donde se le sigue proceso a Avencia Mesa y Pedro César Mamanchura. La suspensión se debió a que los 15 testigos que faltaban declarar no asistieron a la citación de esta tarde. Por esta razón, la sala penal decidió prescindir de la mayoría de ellos a decisión de la fiscalía y los abogados de la defensa. En lo que duró la audiencia de esta tarde, la Fiscalía hizo dos solicitudes, pidió a la sala realizar otra reconstrucción del crimen en segunda instancia y también pidió se realice la prueba de ADN a la saliva encontrada en la escena del crimen para verificar si es compatible con la de la procesada Toribia Delgado, sobrina de la fallecida y acusada de robar las joyas de la cantante. Se espera que en la próxima audiencia se haga visualización de los videos presentados como pruebas por la Fiscalía, donde algunos de ellos son reportajes de programas periodísticos. De acuerdo al proceso, se deben visualizar estos videos o estas pruebas luego de las declaraciones de todos los testigos. Es por ello que hasta el 6 de enero tendremos que esperar para poder ver estas pruebas presentadas por la Fiscalía. Sí, era importante una reconstrucción. ¿Por qué? Por el peso de la caja fuerte. No nos olvidemos, y ustedes han estado en todas las audiencias en las que a la caja fuerte la hacen crecer, la achican, la hacen más pesada, más débil. No sabemos realmente las dimensiones. El contenido nadie lo conoce, todo es una presunción. Algunos presumen que habían joyas, otros presumen que habían expedientes, otros que habían armas. Bueno, si la caja fuerte contenía todo lo que dicen, la caja fuerte pues debería estar en un banco porque es demasiado grande, ¿no? Los señores magistrados muy inteligentemente han señalado de que de ser necesario lo van a realizar. Eso me satisface, porque bueno, para la sentencia hay que tener el 100% de seguridad y con el 99.9 nos quedaríamos contentos, porque no existen pruebas contra la señora Benzi.